Hola nuevamente amigos, nos encontramos de nuevo otra vez en la sala 2 de organización y economía de organización de empresas y en esta ocasión vamos a hablar de otro método de análisis o previsión de actividades que es el conocido como método PERT. El método PERT, así históricamente, comentaros que se inició con la construcción de los submarinos nucleares polares de la Marina Americana y lo que hace es desarrollar a través de unas tablas y unos diagramas que os explicaré seguidamente, la duración y la procedencia de actividades. Bueno, estas serían una serie de actividades, podrían ser las que fuesen, pero para no perder tiempo vamos a llamar A, B, C, D, F, hasta la I. Y esto puede ser duración en semanas, la primera 2 semanas, 5 semanas, 4 semanas, 6, así sucesivamente. Y luego aquí tenemos la procedencia que nos dice que para hacer la realidad, la actividad C deberíamos hacer la A primero, para hacer la D, la B y la C, para hacer la E, la D. La F y la G requieren de la E, la H de la F y la I de la C. Recordad cuando analizamos el método Gantt que decíamos que no era importante el tema de la precedencia salvo en casos de que hubiese alguna obligatoriedad de este tipo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos la tabla de actividades, duración y precedencias, lo que hacemos es un diagrama o camino desde el momento 1 al momento 8 en el cual desarrollamos todas las actividades y los periodos. La actividad 1 con 2 semanas, la C con 4, la B con 5, D con 6, E con exactamente, y en función de las precedencias que tenemos aquí. Como veis, para hacer la actividad D tendremos que haber hecho la B y la C primero, para hacer la C la A y así sucesivamente. Una vez que tenemos este diagrama hecho, lo que establecemos son los posibles caminos que hay entre 1 y 8. O sea, en este proceso productivo, este proceso de gestión administrativo, ¿cómo podemos llegar desde el momento que empezamos con todo hasta el final? Y sería ir zona por zona estableciendo cada uno de los caminos. Una posibilidad, por ejemplo, sería A, C, D, E, F y H, que sería 2 semanas más 4, más 6, más 4, más 8, más 5, más 20, más tal, nos daría 29 semanas. La segunda opción sería ir A, C, D, E, por abajo, G y H, que serían 22 semanas. Otra opción sería empezar por abajo B, D, E, G, I, que sería todo el camino abajo, con lo que serían 21 semanas. Y el último sería por abajo y cruzar por arriba, con lo que serían 28 semanas. Y una vez que tenemos definidos los posibles caminos, elegimos el que se llama camino crítico. Que lejos de lo que alguna gente piensa, que sería el camino más corto, lo que buscamos es el camino más largo, la duración más larga, que me permita desarrollar todas las actividades sin que quede ninguna por terminar. Por ejemplo, si yo quiero hacer este bucle, 8 y 5 son 13 semanas, con lo que 4 más 2 son 6, podría hacerlas en este periodo de tiempo. Pero en cambio, si voy 4 y 2, 6, o bien esta, o bien alguna de las dos, o parte de las dos, no se podría realizar. Luego, camino crítico es aquel que representa una mayor duración en el tiempo, desde el inicio hasta el final del proceso productivo, proceso de gestión. ¿Por qué? Porque me garantiza que puedo desarrollar todas y cada una de las actividades cumplimentadas en este diagrama sin ningún tipo de problema. Como veis, es también un método bastante interesante para no solo temporalizar, sino conocer la procedencia de actividades y cuál es el tiempo mínimo requerido para desarrollarlas todas de una manera eficiente. Como siempre, agradeciéndoos vuestra presencia en esta sala, me despido hasta la siguiente ocasión agradeciendo. Muchas gracias.